¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Sí, como vieron en la carátula, hoy vamos a hablar sobre la HX Stomp y de cómo usarlo con el switch de aquí. Sí, con este de aquí, que es con cable TRS. De pronto muchos de ustedes no saben, tienen una HX Stomp y no le han podido sacar ese jugo, así que en este video vamos a hacerlo. Yo sé que también quieren del switch de aquí arriba, solo que el switch de aquí arriba es MIDI y ya el tema MIDI es otra cosa, otro nivel, que luego en otro video vamos a estar hablando, porque pues es que el tema del control MIDI es tan extenso que pues bueno, yo creo que en un video no se puede hacer, pero pues por lo menos de este switch sí. Y antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales, porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Ahora sí que vamos con este video. Listo amigos, si ustedes ya tienen una HX Stomp, saben que solo tiene 3 switches, no tiene más, ¿sí? Pueden prender y apagar cualquier pedal con un switch de estos, o un snapshot, o preset, o bueno, en fin. Resulta que la HX Stomp atrás tiene una entrada que dice expresión 12FS45, que es esta primerita entrada. Resulta que si conectamos un switch como este, que es un dual de 2 botones, con un cable TRS, ¿sí?, que es un cable estéreo, básicamente es un cable con 2 cositas de estas negras, no sé cómo se llaman, pines, no, la verdad no sé cómo se llama, pero es un cable TRS, ustedes deben buscarlo de esa manera, cable TRS, ya. Entonces con este cable obviamente lo conectan a la pedalera y evidentemente también lo conectan al switch, que en este caso es este switch que está aquí, con el mismo cable TRS. Al conectarlo, sí o sí ya están diciéndole a la Stomp que no solamente tienen el switch 1, 2 y 3, sino que ahora van a tener el 4 y el 5. ¿Esto qué significa? Digamos, cuando yo uso el modo pedales en la HX Stomp, yo aquí uso un overdrive, aquí una distorsión. Aquí por lo general tengo el tap tempo o el afinador, que es el que está palpitando. Aquí tengo el delay y aquí tengo la reverb, o sea, donde yo puedo activar y desactivar. También es que se pueden hacer muchas cosas, porque yo también puedo aquí tener pedales y con este puedo subir de preset y bajar de preset, o sea, subir y bajar de banco. También yo tengo un modo híbrido en donde aquí tengo snapshot 1, snapshot 2 y snapshot 3. Y en cada snapshot yo aquí puedo activar una distorsión o un delay, una reverb, lo que yo quiera. O sea, puede ser híbrido. Aquí están los 3 snapshots y aquí puedo activar y desactivar pedales. Entonces es algo muy bueno. Vamos a ver cómo se hace. Les voy a enseñar a configurarlo ya después de que ustedes tengan este switch. Listo amigos, ahora sí estamos en la HX Stomp. Aquí tengo 2 overdrive, un delay y una reverb. Están apagados porque no he asignado nada. Vamos a asignar en estos botones, como este es touch, es súper sencillo. Entonces en este botón voy a darle, voy a oprimirlo aquí, voy a decir que ok y ya automáticamente está aquí el primer overdrive, se prende y se apaga. Vamos a ir en el segundo y en este segundo oprimimos aquí, le damos ok y ya automáticamente tenemos los 2 overdrives. Ahora sí, a lo que vinimos, que básicamente es el switch este que está aquí a la derecha, ¿listo? Entonces en este caso lo primero que debemos hacer es una configuración. Vamos a oprimir estos 2, page a la izquierda, page a la derecha al mismo tiempo. Luego con page a la derecha vamos a la derecha donde dice Global Settings. Vamos a ir a Global Settings. Esto solo lo hacen una vez. Con este botón van aquí a la derecha hasta donde diga Foot Switch, que es este que está aquí, ¿cierto? Donde dice Foot Switch, aquí sé que el Stomp 3, que es este, ¿cómo funciona? Entonces yo este, el Stomp 3, lo pongo como Tap Tempo y Tuner, que es esto. Si yo quiero que tenga Tap Tempo y afinador, o lo que también puedo hacer es de que pueda funcionar como Stomp 3. Stomp 3 es como si fuera un pedal, como igual que estos, pero yo este lo uso de afinador. Entonces, Tap Tempo y Tuner. Y ahora aquí a la derecha dice Stomp 4. Entonces yo puedo hacer que el Stomp 4, recuerden que el 4 es el Foot Switch que tenemos aquí. Este es el 4 y el de aquí es el 5, ¿listo? Entonces, pues ya obviamente aquí el Stomp 4 yo voy a poner que diga FS4. Ponen page a la derecha y que el Stomp 5 diga FS5. Entonces lo ideal es que el Stomp 5 diga FS5. ¿Para qué? Para que este sea el 4 y este sea el 5. ¿Listo? Ya después de haber hecho esta configuración global, oprimimos View una vez para irnos a la pantalla. Y ahora sí los vamos a configurar. Entonces yo quiero que el delay, ¿sí?, que es este, se oprima, se prenda y se apague con este. ¿Cómo vamos a hacer que este sea el FS4?
Entonces, volvemos a oprimir estos dos, que es page a la izquierda, page a la derecha, al mismo tiempo, una vez. Después de esto, aquí dice Bypass Assign. Entonces, le damos clic acá, Bypass. Luego acá dice que este no tiene ningún switch. Entonces, pues le vamos a poner a la derecha, dice FS4. Pero no solamente debemos hacer eso, sino que tenemos que hacer que la STOM reconozca el switch. Entonces, aquí mismo en esta misma pantalla, oprimimos Page a la derecha, otra vez Page a la derecha, y aquí dice Learn, como leer, ¿verdad? Entonces, lo oprimimos ahí, y apenas lo oprimimos ahí, oprimimos una vez aquí, y ya. Al oprimirlo, el STOM como que reconoce ese switch, y automáticamente lo está prendiendo y apagando, ¿sí ven? Y ya. Después de hacer eso, View, vamos a este, que es la Reverb. Hacemos exactamente lo mismo, oprimimos estos dos, Bypass Async, decimos que es el FS5, ¿cierto? Page a la derecha, Learn, y oprimimos este, que es el 5, que es el que está acá, ¿cierto? Entonces lo oprimimos, ya se oprimió y ya se prende y se apaga. Y listo. Aquí básicamente ya estamos, entonces, Overdrive 1, Overdrive 2, Delay, ¿cierto? Ahí se prende y se apaga, y Reverb. Listo, después de esto guardan con estos dos al tiempo, guardar y listo. Y listo, amigos, espero les haya servido, les haya funcionado este video. ¿Qué tal les pareció? Déjenmelo acá en los comentarios, comenten emoji de guitarra y obviamente síganme en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Nos vemos en un próximo video, Dios les bendiga y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Bye.